Pues estamos en el municipio de Valle de Bravo con Rafael Mier y con Jesús Álvarez. A ver, Rafa, ayúdame con esta entrevista para que nos platiquen muy bien, don Jesús. Bueno, pues estamos aquí en Mesa de Dolor, el municipio de Valle de Bravo, y don Jesús es productor de chícharo, ¿verdad, don Jesús? Sí, señor, sí. Entonces queríamos que nos platicara, porque muchas personas no sabemos o no conocemos mucho sobre este cultivo. Uh-huh. Platíquenos si es un cultivo de calor, de frío, y de dónde tiene usted su semilla, cómo se llama la variedad. La variedad es Cisco. Ajá. Y lo sembré el 7 de octubre, o sea que este día octubre, noviembre, diciembre, enero, cumplió 3 meses en enero. Ajá. El 7 de enero, y ahora pues le estamos dando el primer corte. El primer corte. ¿Hasta cuántos cortes se le pueden dar al chícharo? Pues tres. ¿Tres cortes? Tres cortes. Y y vemos aquí a varias personas, hombres y mujeres, que le están ayudando con el corte. Sí, ¿verdad? Sí. Ayer habíamos muchos, o sea, éramos 30. 30 personas cortando. Sí, ayer. Oiga, cuéntenos, ¿a dónde lleva usted este chícharo? A México. A la central de abastos. Muy bien. Oye, platíquenos, este chícharo, lo sembraron ustedes siempre en el invierno, ¿verdad? En el invierno. Más que en el verano. Sí. ¿Le gusta el frío, verdad? Le gusta el frío, exactamente. Ajá. Sí se logra sembrando en esa fecha, porque sembrándolo tarde también no da este. No nace. Sí, no. Tiene que estar muy húmedo y que le quiere mucha que agua. Esté muy húmedo, ¿verdad? Sí, mucho, bastante húmedo. ¿Y las heladas no le afectan, don Jesús? Pues no me afectó porque no le regué, sino tal vez sí. Ah, qué bueno. O sea que sí, no, tampoco le gusta tanto frío, nomás mediano. Mediano, ¿no? Mediano. Sí, exactamente. Yo veo que es diferente. ¿Usted ha sembrado haba? No, no haba, no es sembrado. El haba tiene como el tallo cuadrado y este sí está más redondito. Más grande, sí, el haba y crece por aquí así. Cuando se pone muy buena. Pero la flor se parece así, blanca. Sí, casi parecida, pero sí es un poquito diferente. Sí, sí, tiene más negrito. Sí, también, exactamente, ¿no? Sí. Oiga, y esta variedad me platicaba que le gusta porque es más pesada, ¿verdad?, que otras variedades. Sí, hay una que se llama Ored y no pesa lo mismo que da este. Esta pesa más. Se va 3, 4 kilos más la arpilla. ¿Cuánto llega a pesar una arpilla? Sí. 44 kilos. 44 kilos de este. Uh-huh, la otra igual y pesa 40. 40, ándale, exactamente. Ah, muy bien, muy bien. ¿Hasta qué tiempo va a cortar la siguiente? De aquí 15, a 15 de días. Cada 15 días va usted haciendo los cortes. Bueno. Entonces que termina ya en enero, marzo, ya no. A fines de este mes se termina. En enero. Muy sí. Bien. Oye, ¿nos podría enseñar cómo se corta? O sea, el chícharo, corta sí. No, es, ahora sí que es fácil. Va uno dándole la vuelta, ¿verdad? Sí, así y luego ya se va juntando el más bueno. Uh-huh. Sí, así. ¿Están tiernos todavía? No, esos son los que vamos a juntar de aquí a digamos, a 20 días o a 15, depende de cómo lo veamos así. Oiga, don Jesús, ¿y cuántos chícharos trae una vaina más o menos? ¿Se ha fijado usted o no? No, eso sí, no. Pero a ver, veamos. Vamos a ver. Buena pregunta, dice. Mire, 2, 4, 6, 8, 9. 9 chícharos, porque eso debe ser la diferencia, 9. ¿No? Este trae 8. ¿Y este 9? 9. Este trae 9. Uh-huh. Y dice que le gusta porque este dan como 3 vainitas en cada. Sí, en 3. De hecho, ahorita le. Se dan de 3 en 3, ¿verdad? Sí. Y en otras variedades no se dan de a 3. Mire, aquí está. Aquí tiene 3. 1, 2, 3. Mire, aquí está. Perfecto. Sí. La mayoría es de 2, pero casi lo más es 3. Muy bien. ¿Y a cuánto vende el kilo de estos? Ahorita está a 15 pesos. A 15 pesos el kilo, así los venden en la central. Uh-huh. Muy bien. ¿Y nunca ha tratado de vender aquí en el municipio? No, pues es necesario llevarlo nosotros siempre. Uh-huh. Sí, no, aquí no lo vienen a comprar. No quieren mucho, ¿eh? Sí, es que, pues no. Pero ahorita tiene buen precio, porque hay veces que llega a estar mucho más bajo. De a 5 no queda nada. De 5 no vale la pena, lo bueno es de que ahorita va a haber buen precio y esperemos que tenga usted buen precio para la cosecha. Para la otra, corte, sí, ¿verdad? Sí. ¿Te estás comiendo unos, Rafa? Sí, sí, están bien ricos. ¿Se pueden comer así crudos? Sí, yo me los como igual. Son sabrosos. Sí. ¿También se pueden tostar en el comal? No, asados, asados, olvídese. Ahorita les... Ahorita les junto un kilo a cada quien. Buenísimo, don. Mire. Muy bien. Pues ahorita nos llevamos unos para...
para que se los coman. Sí, sí, para que no tenga cuidado ahorita. Pues vamos a ver qué nos prepara Sonia, ¿no? A ver. ¿Vamos, Jesús? Sí, ándele. A ver qué nos prepara con esos chícharos tan ricos. Eso. Pues muchas gracias. Ándele, no Ahora tenga sí. no Vámonos tenga cuidado. A la cocina. Cuando gusten venir otra vez, aquí los espero. Muchísimas gracias. Gracias, don Jesús. Nos llevamos estos chicharitos sí, para probarlos en sí, la cocina. Sí, está bien, ándele. Gracias. Pues ya estamos en la cocina de la aldea para preparar estos chícharos. Una receta muy sencilla, pero probablemente nunca la has hecho en casa y vas a ver qué cosa tan rica. Es más, muchas personas ni siquiera han probado los chícharos frescos, siempre los compran de lata. Y la verdad es que son maravillosos. Nos va a quedar muy rica y además con esta frescura que tenemos de chícharos de Don Jesús, pues vas a ver qué deliciosa nos queda. Pues sí. Adelante, ¿qué tenemos que hacer, Rafa? Pues mira, aquí tenemos los chícharos, fíjate qué fresquecitos están. Ya están, les dimos una lavadita y ya los dejamos bien secos. Y yo ya puse a calentar aquí un comal. La receta que vamos a hacer es chícharos al comal. Y entonces simplemente vamos a agarrar estos chícharos y los vamos a poner aquí sobre el comal. Y los vamos a estar cuidando para que se vayan asando poco a poquito. Como cuando asamos un chile en el comal. Pues ahora sí que los mexicanos estamos muy acostumbrados a utilizar el comal para asar chilitos o cebollita o cualquier cosa para que usamos para las salsas, ¿no? En muchos otros países ni comal tienen, pero bueno, si no tienen un comal puede ser en cualquier sartén. Si es grueso, de fierro grueso, mejor, para que caliente bien parejito. Y eso es todo lo que se requiere, ¿verdad? Perfecto, sí. Aquí lo vamos a ir dejando un poquito. Esto vamos a tardar yo creo que unos 10 minutitos en total, ¿no? Y ahorita estaremos unos 3 o 4 minutos antes de que empecemos a dar las vueltas. Hay que estarle dando vuelta, vuelta, vuelta. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿De qué color deben de verse? ¿Cómo sabemos cuando ya están listos? Pues mira, vamos a irlos viendo. Primero vamos a ir viendo cómo van empezando a tomar un color como cocido, como cuando pasa con el nopal, que empieza a tomar un color un poco más opaco. Y también vamos a ver que empiezan a tostarse un poquito, como las pieles van a empezar a tostarse. Y además van a soltar agua. Vas a ver que empiezan a evaporar y empiezan a sudar un poquito. Y estos así quedan estos. Igual es probable que veamos unas gotitas de agua en el comal. Eso es normal. Mira, Sonia, cómo van cambiando de color. Aquí ya tenemos los chícharos prácticamente cocidos. Si te das cuenta, quedan un poquito tostaditos y se va como chupando un poquito la vaina. Eso algunos es. Algunos se abren así, mira, ya están al vapor. Híjole, ya se me antojar. Ya están listos, ya los vamos a pasar para acá. Aquí teníamos ya los primeros que habíamos hecho. Aquí tenemos ya listos los chicharitos. Estos chicharitos son bastante dulces. Se le puede poner un poquito de sal, Sonia, para realzar el sabor únicamente, pero la realidad es que no necesitan mucho, es muy poquito lo que hay que ponerles. Un tantito, dale vuelta. Y eso es nada más para realzar el sabor. Exactamente. Dices, o sea, hasta las cosas dulces llevan una pizquita de sal, de pronto. No es indispensable, pero sí se puede poner. Pues ahora sí, vamos a probarlos, ¿te parece? Pues perfecto, muy bien. Pues ya estamos aquí listos para probar estos chícharos al comal, que parecen como los edamames, pero esos los hacen como al vapor, ¿no? Pues sí, exactamente, los edamames normalmente los hierven y estos chicharitos, pues como vimos, van al comal y además pues son una botana 100% mexicana cultivada aquí en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México. O sea que qué mejor que comer nuestros propios productos del campo nacional, ¿no? Claro que sí, pues vamos a ver qué tal quedaron. ¿Estos cómo se comen, Rafa? ¿Así lo Mira, abro? Simplemente se comen, puedes comerlos así. Así como el edamame, así. Jala los chicharitos y están ricos. Qué belleza. Conviene comerlos calientes para que estén todavía así suavecitos, si no se empiezan a endurecer un poquito. Para ver el fútbol o lo que sea. Uy, buenísimo. No y como viste, pues no tienen casi nada de sodio. Ya ves que los edamames luego los remojan con limón o con otras salsitas, puede ser también una opción para hacer con estos chicharitos a comal.
A mí me gustan así, tal cual. Yo creo que sí, naturalitos, ¿no? Si les gusta esta receta, prepárenla en casa, denos un like y compártanla. No olviden suscribirse a Cocina al Natural para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Sonia, por invitarnos y muchas gracias a Don Jesús por producirnos estos deliciosos chicharrones. Increíbles. Buen provecho. Hasta la próxima. Hasta luego.